Nosotros vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos ahora hasta el centro de Santiago, calle Pascuñán Guerrero, donde un grupo de entre 8 a 10 delincuentes concretaron un robo en una distribuidora de distintas bebidas. Esto ocurre cerca de la medianoche, cuando estos delincuentes llegan, trepan por la parte trasera de estas bodegas y rápidamente comenzaron a intimidar a dos de los trabajadores que, por su situación irregular en el país, estaban pernoctando al interior de este recinto, y los maniataron, ataron para poder así tener total libertad de revisar las instalaciones. Incluso le robaron sus llaves para poder así abrir el portón e ingresar en dos camiones, los cuales se estaban movilizando y son cargados con distintas bebidas de fantasía, también energéticas, isotónicas, y escapar del lugar. Sin embargo, cuando uno de los camiones logró salir, llega personal policial y es entonces que se logra la detención de uno de los miembros de esta banda, ya que el resto logró escapar, y de momento no han personal policial no ha dado con su paradero, tampoco con las identidades, y no hay ningún tipo de registro que permita esclarecer esta situación. Eso sí, afortunadamente los trabajadores que estaban al interior de esta empresa, que fueron maniatados por este grupo de delincuentes, resultaron sin lesiones de mayor consideración, pero sí bastante choqueados debido al nivel de violencia con el cual actuó esta banda. Tenemos declaraciones por parte de carabineros que pasamos a revisar de inmediato. Al llegar al lugar, se percataron de que efectivamente en el interior se encontraban unos 10 individuos aproximadamente, los cuales, al ver la presencia policial, se retiran del lugar, procediendo a la detención y al alcance de uno de estos antisociales. Al momento de ingresar al lugar, a la habitación, se percataron de que esta era una especie de tipo bodega, la cual está destinada a la habitación a raíz de que se mantenía un cuidador en el interior con su esposa y estaban maniatados. Llama la atención aquí, Francisco, es la gran cantidad de delincuentes que participaron, la violencia con la que operaron y maniataron a estas personas, pensando en que el botín finalmente son bebidas, bebidas energéticas o no energéticas, pero son bebidas, no buscaban dinero, no buscaban una caja fuerte, no buscaban joyas. ¿Se sabe con qué fin se estaban robando estas bebidas? ¿Reventa, uso, no sé, en locales nocturnos o algo por el estilo? Debe ser algún lucrativo, ¿sí? Probablemente. Son bebidas planeadas para la distribución, y lo que nos señalaba también fuera de cámara el dueño de esta distribuidora es que es un delito bastante frecuente, que prácticamente ocurre todos los domingos, y que ellos se percatan de lo que ocurre una vez que llegan hasta al día siguiente, el lunes en la mañana, de que han sido víctimas de distintos robos. En esta oportunidad el avalúo es de 5 millones de pesos entre las bebidas, también dinero en efectivo, y que lo que señala personal policial es que se realizan todos los trabajos para poder ubicar y detener al resto de los miembros de esta banda de abortarios. Bien, Francisco, muchas gracias por toda esta información. Vamos a retomar el contacto en caso de ser necesario. Nos vemos.